¿En qué piche no puñolonco? Aquí han dormido. Pero no hay un campamento. Esperemos, ¿es Nasa? Está volviendo a orines. ¿Dónde estará Micaela? Debe estar por acá, supongo. No la veo hace rato. Oye. ¿Me asustas? ¿Crees que Ciro esté vivo? Si Rosalía pudo sobrevivir, me imagino que él también. En cualquier momento lo encuentro. Micota, creo que tenemos que conversar. Estoy desconcertado, no sé por qué dices que te traicioné. Y yo no entiendo por qué dices que te abandoné, Rafael. ¿Qué pasó con nosotros, Yo te amaba. Tú eras el amor de mi vida, Rafael. ¿Y ahora? ¿Qué soy para ti? ¡Hora de seguir! ¡Avanzando, muchachos! Te busco en la noche. Estos son los mensajes que Rosalía Ordóñez le envió a un amigo. ¿Entonces ella se ha estado comunicando? Sí, me cuenta mi esposo que ella avisó a la policía de la alta montaña para decir que estaban perdidos. ¿Hay algo más que quiera decir frente a nuestras cámaras, doña Charo? Sí, sí, por favor. Quería pedir que no se lleven el helicóptero de la zona. Por favor, señor presidente, sigan buscando a mi hijo. No lo dejen solo, por favor. Se lo suplico. Todos pongan su sitio. Hay que entrar con total cuidado. Sombra del muchacho. El suelo está húmedo. Cualquier cosa pudo pasar. Y si no tuvo la suerte la muchacha, pudo resbalar y caer. ¿Se le ofrece algo más, doctor? No, nada más, gracias. Suficiente, eso es todo para mí. Pero, ¿esa sopita nada más va a tener en el estómago? Oh, es que no tengo hambre, Anita. Ay, de repente no le gusta lo que cocina. No es eso. Lo que pasa es que, no sé, de repente mañana me siento mejor. Ay. Dígame cuánto le debo. ¿Cómo le voy a cobrar la sopita? Si hubiese pedido algo más, de repente. Pero no quiere un dulcecito. Ah, podría ser, claro. De repente necesito un poco de azúcar para levantarme. Ya, un dulcecito, cómo no. Gracias. Ya, ay, eso es para el gringuito, ¿no? Sí, madrina, le voy a dejar la bandeja y luego voy a salir con el Jacinto. Anda, hijita, ya. Ya, gracias. Siéntete. Sí, fui a... Doctor Ciro. Zacarías, ¿qué pasa? Doctor Ciro. Dígame. Me llamó Isaías. Dice que trató de comunicarse con usted, pero que no le contestó. Encontraron a mi hijo. Ay, Dios mío. No, doctor. No han encontrado a su hijo. Pero ha dado con el lugar donde esa chica dice que se han separado.
están trayendo la mochila de Ciro. La mochila. Anoche estuve con el doctor Ciro coordinando una entrevista para el día de hoy. ¿Te concedió la entrevista? Claro que conseguí la entrevista. Me parece muy bien, causa. ¡Monstruo! Oye, oye, ¿te estás burlando de mí? ¿Que no tienes nada que hacer? Oye, compadre, ¿por qué la agresividad? Te estoy diciendo que me parece bien que te haya dado la entrevista. Mira, si tienes algún problema, no te lo desahogues conmigo, ¿está bien? Y si ella te tiene así, búscala, pues, y arregla tus cosas. Pero a mí deja de fregarme, causa, ya. Seguro que Isaías viene a mediodía, doctor. Estoy ansioso. ¿Qué más habrá encontrado en ese lugar? ¡Rafael! ¿Cómo está, doctor Ciro? ¿Listo para la entrevista? Buscamos el lugar. Por supuesto. Vamos, muchachos, vamos. ¡Muévete, Martín! Buenos días, doctor. Buenos días. Toma asiento. Buenos días, doña Charo. No te he escuchado. Ha estado rezando así desde la mañana. Hoy es su cumpleaños. Sí, pero creo que es mejor no decir nada. Mamá. Mamá. Mami. Mira quién ha llegado. Perdón, hijita. No te sentí llegar. Estaba rezando, pidiéndole a la Virgen que me traiga de regreso a mi cucho. Ella nos va a escuchar, doña Charo. Yo también no dejo de pedirle que Ciro regrese. Ciro tiene que aparecer. Desde que esa chica apareció, no ha vuelto a salir el helicóptero. Sí, vi la entrevista que le hicieron. Hay que hacer algo, Antonio. Hay mucha gente que quiere a Ciro. No sé, organizar una marcha, movilizarnos. Cuanto antes, mejor. ¿Qué dices? Sí, sí. Justo estaba pensando en eso y tengo una idea de lo que podemos hacer. Isaías. ¿A dónde vas, Isaías? ¿De cuándo aquí se interesa por mi mayor? Desde que mete las narices donde no te llaman. ¿Lo hace porque lo estoy ayudando al doctor Ciro? Lo digo porque deberías estar cuidando tu negocio. No deberías estar con los turistas. ¿Qué haces dándote la de sabueso? Yo ayudo al que me necesita, mi mayor. Mira, Isaías, yo te estimo mucho, pero te quiero lejos de mis hombres. ¿Entendido? Yo busco al muchacho. Yo no sé qué harán sus hombres en las montañas.
Bardales. Sí, mayor. Estas dos mochilas se van a la estación. Enseguida, mayor. Y si el doctor Ciro quiere hablar conmigo, que me busque. ¿Tiene alguna bronca contigo? Pregúntaselo a él. Vamos a buscar al doctor Ciro. Yo me voy para mi casa. Mañana nos vemos. Nos vemos. Gracias, gracias, ¿eh? Sí. Sí, sí, estamos quedando entonces. ¿Entonces cuento contigo? Gracias, Alfredo. Gracias, gracias. ¿Y cómo te fue? Muy bien. Nos vamos a encontrar dentro de 2 horas. Gracias, hijo. No saben cuánto se los agradezco. Solo queremos encontrar a Ciro, mamá. Y desde aquí le vamos a ayudar. Ahí está, doctor. Isaías, ¿qué novedad es? ¿Y la mochila de mi hijo? El mayor lo tiene, doctor, y dice que vaya a buscarlo a la estación. Isaías, ¿qué fue lo que viste en las montañas? El lugar donde estaban las mochilas, doctor, es un terreno peligroso y peor en esta época. ¿Y qué piensas? ¿Por dónde crees que pudo haber ido mi hijo? Vamos, ¿qué pasa? ¿Por qué no hablas? Es que no entiendo, doctor. La muchacha dice que han estado perdidos, pero desde el lugar donde estaba la mochila se puede ver la carretera que viene de Picholio, doctor. O sea que mi hijo bajó hacia la carretera. Entonces en algún lugar debe estar. Tal vez se enferma alguna casa de algún campesino. Tenemos que seguir buscando, Isaías. Sí, doctor, hay que seguir buscándolo. Cuente con él, doctor. Bien, los dejo. Voy a hablar con el mayor. O sea que mañana sale de madrugada. Sí, sí, con 3 muchachos y vamos a estar 3 días, doctor. Voy a comprar provisiones entonces. Gracias, Isaías. Gracias. Nunca voy a olvidar lo que estás haciendo por mí, muchacho. Gracias, chao. Estoy para servirlo, doctor. Chao, Zacarías. Lo encuentro, doctor. Y ahora sí desembucha, Isaías. ¿Qué te has guardado? La muchacha dice que Ciro caminó en sentido contrario a ella. Pero a pocos metros hay una peña que corta el camino y no se puede caminar por ahí, Zacarías. Y ahora dice que Ciro vio unas lucecitas y se fue a ver si eran las de Tapay. ¿Será cierto eso? ¿Qué lucecitas? Solamente se ve la carretera. Está frente a la cruz del cura. No se ven lucecitas de ningún pueblo. ¿Y entonces qué crees? Raro un caso en Guayaquil. Muy raro está Zacarías, muy raro. Ya, Bardales, hay que guardar estas cosas y limpiar un poco. Enseguida, mayor. Buenos días, mayor. Buenos días, doctor Ciro. Es la mochila de mi hijo. Disculpe, la voy a llevar. No. Es mejor que se quede en custodia hasta que aparezca su hijo. ¿Y eso por qué? Por simple formulismo, doctor. Yo entregué este botiquín a mi hijo. Y además lo preparé para que atienda cualquier emergencia. ¿De qué le sirvió? Se está haciendo lo que se puede, Bardales. Ya, apúrate y guarda estas cosas. Enseguida, mayor. Y tráeme un menú. Dile a Anita que lo ponga en mi cuenta. Sí.
Mira, Cuchito, ahí tienes un botiquín, ¿eh? Viejo, muchas cosas, ¿eh? Nada de muchas cosas. Aquí me paso en tu mochila. Está bien. ¿Y para qué sirve todo esto? Ahí están las indicaciones, hombre. Lee. Metamisol para el dolor de muela. Hay que servir piña para que me dé dolor de muela en el viaje. El botiquín es para todos, hijo. A un amigo tuyo le puede pasar algo y tú lo ayudas. Tienes antisépticos, antibióticos, para la cabeza, para todo, ¿eh? Listo. Te pasaste. ¿Cómo voy a llevar esto en mi botiquín? Te puede servir a una de tus amigas. Pero no solamente te puse para eso. Escúchame. Si alguien sufre un corte profundo, tú pones la toalla higiénica y absorbe la sangre mientras tú preparas para curar la herida, ¿no? Viejo, ¿y no tendrás un día rico? Que tú sabes, me afloja el estómago cada rato. Hay de todo para una emergencia, hijo, no te preocupes. Me equivoqué. Nada de lo que había en ese botiquín pudo ayudarte. Tienes que sobrevivir, hijo. Estés donde estés. Lucha por volver a casa. Lucha por volver a casa, hijo. Lucha. De mesa. Monstruo, hermano. Al frente hay un hotel 5 estrellas, pero tú pagas. Vamos. ¿Quieres callarte? Pero si eso es lo que es últimamente. Sí. Buenas tardes, caballero. Hola, Anita. Ahorita viene Miss que atenderlos. Gracias. Ay, madrina, déjame explicarte, pues. Anda, atiende a los periodistas. Anita, muchas gracias, estuvo muy rico todo. Ay, qué bueno. Usted me preocupa, señorita. Come como un pajarito. No, solamente como lo necesario. Nada más. ¿Tienes mi factura, por favor? Sí, ya la tengo lista para acá. Gracias, Anita. Te veo en la noche. Ya, cuídese. Ahorita lo atiende. No, no estoy apurado. Te quería hacer una pregunta. Sí. Quería saber si mi amiga almorzó. ¿La señorita que acaba de salir? Sí. Bueno, comió una empanada. Bueno, la verdad es que casi siempre cuando viene al restaurante come muy poquito ella. Ángel, yo le hago facturas así como si consumiera como ustedes. Nos encontramos en la puerta del Ministerio del Interior, donde se han congregado familiares y amigos de Ciro Castillo para exigir a las autoridades que continúen con la búsqueda hasta dar con el paradero del estudiante. Eso me gano yo por hacerte caso. Ahora tengo un montón de muchachos que me quieren fregar el día. Tú le das la mano y se te van hasta el codo. ¿Pero quién te entiende, Oscar? Hasta hace algunos días tenías a toda la prensa hablando de tus líos judiciales. Y ahora, todos hablan de ese chico. ¡Alégrate, hombre! Agarra esa flor. ¿Te das cuenta de lo que están pidiendo? Un helicóptero, pues dáselos. ¿Tú sabes cuánto vale un helicóptero ponerlo en el Colca con estos vientos? Bueno, Oscar, tú eres el ministro y sabrás qué hacer en estos casos. Yo solo soy tu asesor y tu paño de lágrimas cuando te embarras hasta el cuello con tus problemas. ¡Carajo! ¡No puedo hacer que la policía los traiga! Pero puedes recibir a la madre de Ciro Castillo. Escucha lo que tiene que decir. Bueno, Oscar, te veo más tarde. Evangelina. Sí, mi general. Quiero hablar con el general Matos inmediatamente. Enseguida, mi general.
Oye, hermano, habla con tu supervisor. Ayúdanos a que la mamá de Ciro entre a hablar, pues. No nos vamos a ir de acá hasta que doña Charo no hable con el ministro. Mentira, ¿eh? Nosotros tenemos que ser la voz de Ciro. No debemos parar hasta que no den con su paradero. Sí, ¡vamos, sí, todos! ¡Vamos! ¡Ciro! 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 Qué bueno que todo esté tranquilo por casa, Chabela. Sí, me habría gustado hablar con mi abuelito, pero si está descansando, ni modo. Déjalo dormir. Sí, mi niña. Le diré a don Giacomo que llamaste. Hablamos más tardecito. Un beso. Chao. Dice que volverá a llamar. No. Que regrese. No puede estar cerca de ese sujeto. Que regrese. Chabela, por favor. Dile que regrese. No, cálmese. No puede estar cerca de ese sujeto. Cálmese, por favor. Dile que regrese. Ya, como tranquilo, tranquilo, por favor. Cálmese, cálmese. Te tuve que volver a encontrarme contigo. ¿Por qué te tuve que volver a ver? Doctor Ciro. Mayor, ¿qué novedades? Oiga, doctor, ¿cómo es posible que su hijo Antonio esté armando semejante alboroto en Lima? ¿De qué alboroto me está hablando, general? Del que está haciendo frente al Ministerio del Interior. Tiene que llamar a su hijo y pedirle que desista de ese plantón, que se vaya con todos sus amigos. El ministro me ha llamado y está muy molesto. Mire, cada quien juega sus cartas. Ustedes ya mostraron las suyas. Y nosotros recién estamos empezando. ¿Qué me quiere decir con eso, doctor? Lo único que les interesaba a ustedes era encontrar a esa muchacha. Ya lo decía la señora Ordóñez cuando hablaba claramente sobre sus influencias. Ya sé a qué se refería. Doctor, estamos haciendo lo humanamente posible para rescatar a su hijo. En estos momentos hay patrullas acampando en el Colca. General, ¿dónde está el helicóptero? Bueno, no hemos podido salir. Los vientos se... ¡Vaya, salió por televisión a decir semejante mentira! Alguna gente le puede creer, pero nosotros no. Sabemos que ese helicóptero está en Arequipa. Y como diría mi hijo Ciro, ¿por qué no me cuenta una de vaqueros, ah? Permiso, señor. Paradito el doctor, ¿no? Rafael, ¿qué haces acá? Te juro que quise alejarme de ti, Micaela. Pero no puedo. Sé que no te importa lo que siento, pero te amo. Te amo como un desesperado. No quiero nada, nada quiero sin tu amor. No quiero nada si me falta tu calor. No quiero nada si te vas de la ciudad. No quiero nada. Pues me quedo en soledad. ¿Cómo voy a cantar, sin tu voz? Si eres parte del paisaje, si eres parte del paisaje, aquí vive su alma, ángel del volcán. ¡Ciro! 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 Está bien, Freddy. Le envié un recado al doctor y ni se inmutó. Es su hijo el que está perdido, Oscar. Y dudo que dé un paso atrás. ¿Qué esperas para recibir a la madre del muchacho? Espero no equivocarme con esto. Porque sabes que tengo razón.
Evangelina. ¿Sí, general? Que pase la mamá de mi muchacho. Inmediato, mi general. Tengo mil cosas que hacer y yo atendiendo esto. Oye, Oscar, todo un general. No me digas que le tienes miedo a una señora inofensiva. Alguien puede con una madre desesperada. ¿Ha visto a Rafael? No, y tampoco sé dónde se ha metido Micaela. Ah, bueno, voy a llamarlo. Yo voy a llamar a Micaela también. No quiero nada, nada quiero sin tu amor. No quiero nada si me falta tu calor. Me quedo en soledad. ¿Cómo voy a cantar, sin tu voz? No contesta. Oye, hace frío, ¿no? ¿Un trago? ¿Solo uno? Bueno, hasta que aparezcan. Está bien. Oh, vamos. Caballero, mi general. Buenas tardes, general. Buenas tardes. Es una pena tener que conocerlos en estas circunstancias. Gracias por recibirnos. Por favor, siéntese. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor ministro. Bueno, en realidad quiero cooperar con ustedes, así que díganme en qué los puedo ayudar. Ah, yo también. Ahora me baño y como algo rico. ¿Hola? ¿Bomberos Unidos sin Fronteras? Sí, señor Ordóñez. Le habla Teobaldo Cabrejos. ¿Ya? Sí, 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 está bien. Sí, sí, no se preocupe. Ya, hasta luego. Oye, qué raro. Me llamó la señora Ordóñez diciéndome que fue donde una vidente que le ha dicho que Ciro está vivo, que está con una pierna y un brazo fracturado. ¿Y qué quiere que vayamos a buscarlo? Calientito. ¿Qué pasa, Isaías? ¿No te ha gustado la comida? No, Justina. Yo te he dicho siempre que cocinas rico. Solo no puedo dejar de pensar en el hijo del doctor Ciro. Entonces, ¿tú crees que está muerto? Si es cierto lo que dice la muchacha, Ciro no ha podido ir unos metros más del lugar donde está la mochila. Salvo que haya podido regresar sin que la chica se dé cuenta. El camino tiene forma de herradura. Es agreste, pero fácil de salir. ¿Y qué piensas hacer? Voy a ir a las chacras de Pinchuelo a buscarlo. De repente está por las riberas del cañón. O alguna familia lo tiene. El café está caliente. Sí, como a ti te gusta.
el frío se ha acentuado. ¿Te imaginas cómo está arriba en las montañas? Pensar que estás a salvo en algún lugar. Que esta helada no te alcance. Fuerza, fuerza, hijo, fuerza. ¡Ciro! ¡Ciro! Amigos, doctor, bueno, ¿cómo? Aquí tienen provisiones para 3 días, ¿eh? Vamos, ponlo en el carro. Sube, amiguito, sube, sube. Muy agradecido, doctor. Si sobra, lo devolvemos, doctor. No es para tanto, Isaías. Amigo, anoche, un poco pierdo la fe. Me he amanecido con una fuerza increíble, hermano. Tal vez mi hijo esté enfermo en algún lugar. Y estoy seguro que lo vamos a encontrar. ¡Jaco! ¡Jaco, lo vamos a encontrar! ¡Tarizome, doctor! ¡Tarizome! ¡Vamos a encontrarlo, doctor! Gracias. Venga, venga. Doctor, dígame. No estoy solo. Búsquelo a Zacarías, doctor. Ya, no te preocupes. Anda, yo me quedo algún rato. Vamos. Gracias, muchachos. Gracias. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Nuevamente aquí. Una abadía. Y otra esperanza de encontrarte. Te quiero de vuelta, hijo. Te quiero a mi lado. Cucho. Espera. Para bañarnos juntos. Ay, ¿es verdad? ¿Dónde está? No quiero nada. Y me falta tu calor. No quiero nada. Aló. ¿Para qué me llamaste? Oye, ¿dónde estás? Después te cuento. ¿Alguna novedad sobre el muchacho desaparecido? Ninguna, todo sigue igual. Ah, pero la noticia es que Micaela y Lucho han regresado a Lima. ¿Qué dices? Se fueron de madrugada. Parece que tienen unos días de descanso. ¡Maldita sea! ¿A qué está jugando, Micota? Seguimos con la búsqueda de Ciro Castillo de acuerdo a las coordenadas que nos ha dado la señorita Ordóñez. ¿Y qué hay del helicóptero, general Matos? El helicóptero continuará donde está hasta que se ubique el muchacho y luego saldrá inmediatamente a su rescate. ¡Mentira!
Mentira. Mentira, 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 mentira. Corta, Martín. Muchas gracias, General Matos. Esto ha sido un adelanto. Estaremos editando el material ahora y lo estaremos pasando mañana. Es importante que la opinión pública sepa que hay 6 patrullas en el Colca buscando intensamente el paradero del muchacho. También es importante que ponga en su reportaje, señor Ramírez, que el helicóptero aún no ha llegado, a pesar de que el ministro del Interior le ofreció a mi esposa personalmente. Entiendo su ofuscamiento, doctor. Pero hay algo que usted ignora. No tenemos gasolina ni presupuesto para eso. ¿Por qué no habla claro, general? ¿Ah? ¿Quiere gasolina? Yo la puedo conseguir. Usted no sabe lo que es capaz un padre cuando está desesperado. Permiso. Con permiso, muchas gracias. Dios mío. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Por Dios. Doctor Ciro. Sí, Rafael. Tal vez yo lo pueda ayudar. ¿Cómo, Rafael? Sé de una empresa minera que hace ayuda social. Le puedo dar el teléfono a una amiga que trabaja en ese lugar. Ella lo puede orientar. Seguro le pueden donar la gasolina que necesita. Oh, gracias, Rafael. Te lo agradezco, hermano. Muchas gracias, muchacho. De nada, doctor. Oh, gracias. Gracias. ¿Aló? ¿Oficina del ministro interior? Sí, ahí lo comunico. General Segarra. Le hablan de Puno, el general Alvarado. Dale curso de estos documentos. General, ¿cómo está? Perfecto. Que los soldados viajen de inmediato a Madrigal. No, no, no. Yo lo coordino personalmente. Encantado. Adiós. Óscar, ¿estás ocupado? No, no. Estoy coordinando el viaje de los soldados al Colca. Qué bueno. ¿Y cuándo llegan? El 18. ¿Te gustaría almorzar? Para eso vine. ¿Ah, sí? Claro. Un ceviche. Perfecto. Vamos. Vamos. ¿Qué le parece la idea, doña Charo? Los amigos de Ciro están haciendo una colecta en Cusco y en Puno. Aquí Sandra y yo somos los encargados de recolectar los fondos. Luego se forma ese fondo para que un grupo vaya al Colca a unirse con los recatistas. Gracias, hijita. Bueno, también el ministro me ha prometido que va a enviar a gente especializada al Colca. Bueno, pero de todas maneras, muchas gracias por lo que están haciendo. Ay. ¿Aló? Hola, papi, ¿cómo estás? Sí, sí. No, no te preocupes. Estoy bien de salud. Aunque a veces no quisiera despertar. Hasta que aparezca mi cucho. Sí. Ya, cuídate, cuídate mucho. Sí, ahorita te lo paso. Tu papá quiere hablar contigo. ¿Al papá? Sí, a ver, espérame un ratito, por favor. Y ahora dime. Ya, papá, no te preocupes. En cuanto tenga alguna noticia, yo te aviso, ¿sí? Ya, chao, chao. Te quiero. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué quiere tu papá? Debo llamar enseguida, ¿ya? Ahorita te explico, por favor, un ratito. Hola, ¿qué tal? Por favor, con la señora Sumarán. Sí. Señora Sumarán, ¿cómo está? Habla Antonio Castillo Rojo. Sí, sí, el hermano de Ciro Castillo. Gracias, gracias por sus palabras. Llamaba porque me he enterado de que la empresa hace ayuda social y pues nosotros necesitamos de su colaboración. Si eres parte del paisaje, aquí vive su alma, ángel del Colca. No hace nada fuera de lo común, coronel Moretti. Solamente ha contratado un par de guías de la zona para buscar a su hijo. Cambio. Así pareciera que no se sale de la rutina. Quiero estar informado de cada movimiento, mayor.
Cambio. Así lo haré, coronel Moretti. Cambio fuera. Buenas tardes, mayor. ¿Desde cuándo está ahí? Recién. Acabo de llegar. Estoy preparando un reportaje y me faltan algunos datos. ¿Qué es lo que quieres saber? El general Matos me comentó que la policía de alta montaña está en constante coordinación con todos los participantes en la búsqueda. ¿De cuántas personas estamos hablando? No tengo el dato exacto. Estamos hablando de unas 50 personas aproximadamente. ¿Por qué? ¿Y cree que son suficientes para peinar la zona? Señor Ramírez, me encantaría tener más hombres a mi disposición. Pero los que están en la montaña son profesionales y están haciendo el trabajo con mucha entrega. ¿Y cuál es su plan de acción? Ya se ha buscado por los acantilados. Hoy están por la zona de los barrancos que dan hacia el cañón. Si hasta mañana no tenemos resultados, entonces se empezará por la ribera del río. ¿Usted cree que Ciro pudo haber caído al agua? Lo que yo crea o piense no importa, señor Ramírez. Lo importante es que se está poniendo todo el esfuerzo para encontrarlo. ¿Tiene alguna otra pregunta? No. Gracias por su gentileza. Buenas tardes. Aunque sí, tengo una última pregunta, mayor. ¿El coronel Moretti no estuvo acusado de la desaparición de 3 campesinos en Huaraz? Entonces sí estuvo escuchando mi conversación. Digamos que tengo la costumbre de llegar en el momento menos pensado. ¿Es el mismo coronel Moretti que está vinculado con el servicio de inteligencia? ¿Es el mayor? ¿Aló? ¿De parte de quién? ¡Antonio, te llama! ¿Quién es? Una señorita Sumarán. A ver. ¿Aló, señorita Sumarán? Sí, dígame, ¿qué fue? ¿Nos va a ayudar? Seguro que nos veremos para las elecciones. Tranquilo nomás. Yo me encargo de todo aquí. Ya cuando me vaya de viaje, Antonio se va a encargar de la casa. Cuídate. Y no te olvides que si sale de excursión y se pierde, nada de separarse del grupo. ¿Eh? Ya aprendí la lección, viejo. Cuídate, cuídate. Nos vemos. Que te vaya bien en Puno. Gracias. Gracias, hijo. Si tú sabías la lección, ¿por qué te separaste de esa muchacha? No, no, no. Tú no harías eso. A ti te ocurrió algo. Oh, sí. ¿Aló, Charito? No, papá, soy Antonio. ¿Le pasó algo a tu mamá? No, mi mamá está bien. Mira, llamaba para contarte de que la empresa minera nos va a dar la gasolina especial que necesita el helicóptero. Bien, voy a hablar con el general Matos. Ya, papá. Cuídate, cuídate. Chao. Ya, chao. Nos vemos. Hasta luego. Buenas tardes. Busco al general Matos. Está con una patrulla que acaba de llegar de cañón. ¿Tiene alguna novedad? No, doctor. ¿Y va a tardar? No creo, pero tome asiento, espérelo. Creo que no. Gracias, muy amable. Margarita está linda la mar y el viento. Lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una alondra cantar su acento. Micaela, te voy a contar un cuento. Es el poema que siempre te recitaba cuando eras niña. Y que hoy necesito volver a escuchar. ¿Volviste? No sabes cuánto te extrañaba, abuelito.
Cuando vi las maletas no lo podía creer, mi niña. Chabela. Gracias por haber cuidado de él. Gracias por haber estado a su lado. Chabela, hoy abres una botella de vino. Es fiesta, mi nieta ha vuelto. Abuelito, pero no puedo quedarme mucho tiempo. ¿Y ahora qué vamos a hacer, mi general? Nos reuniremos con cada jefe de patrulla cuando regresen del valle. Ahí veremos la posibilidad de ver si este muchacho está con vida. Doctor Ciro, ¿cómo estás? ¿Qué cosa, general? ¿Está diciendo usted que va a discutir en una reunión si vale la pena o no seguir buscando a mi hijo? ¿Qué tiene? No es así como usted lo plantea, doctor. Hay patrullas que han trabajado desde la madrugada hasta que el clima lo permita buscando a su hijo. Se ha buscado por los caminos que van de Tapay hasta Madrigal. Se ha buscado en abismos, en acantilados, y mañana se buscará por los ríos. ¿Qué más podemos hacer? ¡Saque el helicóptero! Ya le he dicho que no tenemos presupuesto para... ¡No hay problema! La gasolina nos va a dar una empresa minera. Así no funcionan las cosas, doctor. ¿Y cómo funcionan las cosas? Lo escucho, señor general. La policía tiene su propio presupuesto y no aceptamos ayuda de nadie. ¿Y usted piensa que me voy a quedar tranquilo al escuchar semejante disparate? Oiga, yo no sé cómo funciona su institución, pero aquí... A mí me parece que aquí algo se me está ocultando. ¿Y qué cree usted que le estamos ocultando, doctor? Eso lo voy a descubrir. Si al ministro de Interior le molestó tanto que mi hijo haga un plantón frente al ministerio, créame, yo seré la piedra más grande que tenga dentro de su zapato. Buenas tardes, señores. ¿Y a este doctorcito qué bicho le picó, general? ¿Qué se cree? Este hombre es ahora muy poderoso, mayor. Toda la opinión pública se ha solidarizado con su búsqueda. Los medios de comunicación están con él. ¿Y qué piensa hacer, mi general? Llamar al ministro. ¿Dónde estás, hijito? ¿Por qué no puedes llamar? Dios mío. Bendice a la gente que lo está cuidando. Haz que se comunique con nosotros. Cuídalo, Virgencita. Cuídalo, por favor. Por favor. Gracias, hijo. Gracias a ti por ser mi madre. Te quiero, Gordis. Y yo también. Te quiero. Te quiero. Te quiero mucho. Te quiero mucho. No. No, no, Dios mío. No, no. Mamá, ¿qué pasa? Tu hermano. ¿Qué pasa con Ciro? Tu hermano estuvo aquí. Creí que era un sueño, pero no. Tu hermano estuvo aquí. Gaby.
Tu hermano estuvo aquí. Tu hermano estuvo aquí. Contestó mi pregunta. ¿Quién es Hipólito Luna? Es un minero. Dicen que él y su amigo Moisés Guamán vieron a su hijo y a la señorita Ordóñez cuando iban camino a Fortaleza. Me han llamado a mi celular para decirme que él le puede decir dónde está mi hijo. ¿Qué están ocultando, ah? Tienen que decir toda la verdad porque se van a meter en problemas, ¿caricho? Doctor, mire, faltan pocos días para que se vence el plazo máximo de la búsqueda. Entonces la fiscalía hará una denuncia de oficio. A partir de ese momento podemos llamar a declarar no solo a los mineros, sino también a la señorita Ordóñez, por ser la última persona que estuvo con su hijo. ¡Gordis, ya llegué! ¡Ay, Zacarías! La policía me está ocultando algo. Y no me gusta nada la sensación que tengo aquí. El corazón.